Cape Town's water reserves are running dangerously low, and it's in one of the worst droughts in a century. En África, millones de personas no tienen acceso al agua potable. Zero water, surface water for the next year. Más preocupación por la inundación en la capital paraguaya. Si bien somos un país rico hidrográficamente y fuera de las zonas en riesgo de escasez, la falta de políticas de cuidado y distribución del agua, sumado a la falta de educación para un consumo de agua responsable, plantea no solo un riesgo a futuro, sino que hacen que ya hayan consecuencias hoy. En GEN, creemos que es el momento de conversar y debatir sobre estos temas ahora, mientras todavía tenemos tiempo de accionar y revertir la tendencia. En el 2012, luego de años de ignorar las advertencias de distintas organizaciones ambientales, inclusive internacionales, el Lago Azul de Upacaraí, un símbolo nacional y centro turístico del Paraguay, finalmente colapsó. El agua se volvió verde, con un fuerte olor nauseabundo. Se tuvo que prohibir la entrada al lago por motivos de salud y se lo declaró en estado de emergencia. Luego se supo que hace más de 40 años se conocía la técnica para evitar que eso pase y ningún gobierno aplicó soluciones necesarias, sino todo lo contrario. Se permitió a industrias y curtiembres seguir vertiendo sus desperdicios en el lago. En octubre del 2018, el Ministerio de Obras Públicas calculó que para recuperar el lago se necesitan alrededor de $600 millones de inversión. Pero lo que pasó en el Lago Azul podría replicarse a gran escala en el resto del país. Ani Zizul es la subcampeona mundial de wakeboard. La deportista paraguaya tiene una relación estrecha con el río Paraguay, lugar en el que entrena. Ya cuando empezaba a entrenar un poco más profesionalmente, me encontraba con ciertas situaciones no muy comunes, ¿verdad? De ver un montón de basura en el río flotando, de repente tener un poco de miedo de dónde uno va a caer, estar pendiente de que hayan espineles, que son botellas flotando llenas de anzuelo. Tenemos una bendición, que es tener este río maravilloso de norte a sur, y no lo valoramos, no lo cuidamos y le damos la espalda al río, que es lo que a mí más me duele, ¿verdad? Tenemos dos zonas que son las más cercanas para el mejor desarrollo del deporte, para el mejor entrenamiento del deporte. La zona esta acá de Itanramada y la zona de Remanso. Pero cuando venimos hacia esta zona, es así, sí o sí te tirás al agua y salís con olor a basura. Pero es un olor a cloaca mezclado con basura. No, terrible. ¿Qué pasa? Como el río corre, está Remanso, Cateura y Itanramada. Entonces a nosotros nos viene la basura de Cateura. Es como que tratamos de ir lo más lejos posible de esa polución porque ya es algo que nos toca, ¿verdad? Los niveles de contaminación del río Paraguay, arteria principal de nuestro país, están muy por encima de lo permitido y aceptado. La falta de estudios sobre el estado actual de nuestra capacidad hidrográfica es preocupante y el problema podría ya ser hoy mucho más grave de lo que se cree en nuestra reserva de agua más importante, el acuífero guaraní. Los acuíferos son reservorios de agua subterránea que tardan milenios en llenarse. El acuífero guaraní es uno de los más grandes del mundo y podría estar contaminándose. Después de 30 años de agricultura sostenida, es el momento de hacer estudios serios para analizar cómo están afectando a nuestras reservas de agua. Los Abá Guaraní de la comunidad Boyaguá viven en el departamento de Canindeyú. El nombre de la comunidad hace referencia a una especie de víboras ancestrales que vivían en la zona. En Boyagua, aquel tiempo y corta esa. Yo pensé a escuelas era ambos eran y que mi hora de abuelo fuera la colonia en Boyagua, mujer. Pero yo un poco de paracho de escuela porque ahora día de escuela niños tienen las sojas o contaminando. Ahora se me dice a escuela tú o de paracho y que. Muchas veces la abundancia nos hace caer en zonas de confort que propician el derroche y la negligencia. Mientras que en Paraguay seguimos desperdiciando y dañando nuestra agua, en el mundo se empiezan ya a experimentar las consecuencias de la escasez. En 2018, una de las grandes ciudades del mundo se acercó por primera vez al día cero,
la posibilidad de quedarse sin agua corriente para satisfacer la demanda de sus ciudadanos. Cape Town is facing day zero. Day zero and water crisis. The real possibility of day zero. El día cero llegó a Ciudad de Cabo en Sudáfrica. La principal causa es el uso de agua, que hay que enseñar a la población a utilizar mejor el agua, no desgastar el agua. Después de 3 años de sequía intensa, Ciudad del Cabo en Sudáfrica tuvo que cortar y racionalizar el consumo de agua. Sus reservas se consumieron casi completamente y, para garantizar que sus 4.200.000 habitantes puedan seguir teniendo acceso al agua, tuvieron que limitar su uso a 50 litros por día por habitante. Y si eso suena mucho, esta es una lista de cuánta agua se gasta de promedio por cada acción. Un baño, entre 150 y 300 litros. Estirar la cadena, 10 litros. Lavar los platos a mano, 23 litros. Lavavajillas por carga, entre 20 y 40 litros. Lavadora de ropa, entre 40 y 80 litros de agua. Descongelar un alimento bajo la canilla, entre 15 y 25 litros. Mantener la canilla abierta 1 minuto y medio durante el lavado de dientes, 18 litros. Lavado de coche con manguera, entre 200 y 500 litros. De hecho, en Paraguay, según reportes de la SAP, se utilizan 407.000 metros cúbicos de agua por día. De promedio, sería alrededor de 450 litros por día por cada casa que tiene agua corriente. Una cifra realmente masiva. El caso de Sudáfrica hizo sonar todas las alarmas. Gracias a la racionalización del agua, evitaron llegar al día cero en el 2018. Pero el problema persiste. Se estima que para el 2030, otras grandes ciudades del mundo como Tokio, São Paulo, Yakarta, Londres, Estambul y Ciudad de México podrían enfrentar su propio día cero. El agua es el recurso natural más importante. La vida se originó en el agua y sin agua no puede haber vida. La revista Forbes, especializada en el mundo de las inversiones y la economía, publicó que según sus estimaciones, el agua va a ser el petróleo del siglo XXI. El agua no se puede destruir, pero sí puede ser dañada, que es lo que está sucediendo en gran escala en nuestro país. Por eso lanzamos la campaña Somos Agua, Somos Gente, porque sentimos que este es el momento de concientizar y tomar las decisiones necesarias para evitar potenciales catástrofes. La noticia buena es que estamos todavía a tiempo. Si cambiamos nuestros hábitos de consumo y cuidado y aplicamos políticas responsables, nuestros hijos y nietos pueden heredar un país rico en el recurso natural más importante de la Tierra. La noticia mala es que el reloj ya está corriendo y de no hacer nada, el día cero nos llegará antes de que nos demos cuenta.